Un intérprete jurídico al final es aquella persona que está haciendo que el detenido o la persona que acusa se pueda entender con todo el sistema judicial, ya sea con los jueces, como con los abogados, como con los forenses, los peritos, con cualquier persona que esté dentro de ese mismo proceso. Para intérprete en general, yo creo que hace falta tener muy buena memoria, para empezar, unas habilidades con los idiomas, tanto el idioma materno como con aquellos idiomas con los que trabajes, a un nivel muy muy alto, porque tienes que saber entender muy bien lo que te están diciendo para luego tú transmitirlo en otro idioma. Y luego tienes que ser una persona con un poco de sentido común y empática, si ya nos centramos más en lo jurídico, porque al final tú estás trabajando con personas, no estás detrás de una vitrina como en la cabina, y entonces tú estás actuando con una persona. Yo creo que tiene todas aquellas salidas en las que haga falta una persona para que dos partes se entiendan. Y esto hay 15.000 contextos. Me da igual que sea en un juzgado, que sea en el médico, que sea en un congreso, cosas que nos imaginamos ahora y cosas que no. Entonces, salidas profesionales se dan todas aquellas que uno quiera buscarles. Entonces, para mí lo importante es pensar qué es lo que te gusta a ti e intentar llevar tu profesión allá donde te gusta, y hacer verle a esa gente que hace falta la figura de un intérprete, porque muchas veces lo que pasa es que la sociedad no sabe o piensa que con alguien que hable cuatro palabras que se arreglan, y no, muchas veces la figura de un intérprete arreglaría muchísimas cosas. Quizá mantenerte un poco más al margen, es difícil no entrar a... no ya tener una relación con la persona a la que estás interpretando, pero no involucrarte. Es imposible no mediar, y en muchos casos hace falta precisamente que ese intérprete sea también mediador, porque si no, no llegaríamos a ninguna parte, y hay mucho más que palabras, hay una cultura detrás. Pero sí que es verdad que a veces mantenerse un poco al margen cuesta, y te acabas yendo a casa con esa persona en la cabeza que está pasando por una situación quizá muy complicada, y tú has hecho todo lo que estaba en tu mano, pero bueno, siempre te queda ese pozo ahí que es un poco más complicado de sobrellevar. Recuerdo una vez que, estando en un juicio, yo estaba interpretando a una de las partes, y probablemente iba a tener que interpretar a la otra parte también, eran dos personas de África, y yo estaba interpretando con inglés. Y después de acabar esa persona de declarar y así, pues me pasé al lado de la otra persona, y le empiezo a hablar en inglés, a interpretar lo que le estaba diciendo el juez, y me mira, es que no entiendo. Yo creo como que no entiende, no, es que yo no hablo inglés. Y digo, ay, entonces, no, yo hablo francés. Y claro, entonces ya todo el mundo con las manos a la cabeza, y ahora ¿qué hacemos? Tenemos que anular, tenemos que posponer, tenemos que... Y entonces ahí es donde, lo que decía antes, de acabar tu papel de intérprete como tal, de ceñirte exactamente a lo que tienes que hacer y empezar a ser mediador, y decir, en realidad yo también hablo francés y yo también soy intérprete de francés, puedo interpretar a esta persona con francés, aunque no ha habido un formalismo previo que diga que yo vaya a ser la intérprete de francés de esta persona. Y entonces el juicio siguió adelante y yo interpreté a esta otra persona en francés. Que intenten aprender de todo un poco, y sobre todo de aquello que les gusta, porque al final en la carrera te dan unas herramientas para que tú puedas desarrollarlas después, a interpretar, a traducir, pero tú estás traduciendo algo de un tema específico. Entonces, todo lo que tú sepas, toda esa cultura general, te va a venir estupendamente, estés interpretando en un juzgado o estés interpretando donde quiera que sea. Y luego, si además tienes, por ejemplo, un hobby que te encanta, la fotografía o magia, pues si tú aprendes mucho de eso y sabes muy bien de lo que estás hablando, es probable que tú el día de mañana puedas ser un intérprete, un traductor especializado en aquello que te gusta. Y siempre lo vas a hacer muchísimo mejor que si estás interpretando, no sé, algo que no te gusta para nada, como las instrucciones de una lavadora, por ejemplo.